Por un monto de 200 millones de pesos, gestiona un proyecto que favorece al sector lechero en Túquerres, donde son cerca de 200 los beneficiados. En ese sentido, lo que se propone es que se vaya a los predios más vulnerables y podamos certificar que los predios son libres de tuberculosis y brucelosis bovina, con el ánimo de que puedan ellos expender su leche a un costo un poco mayor de lo que lo hacen sin el certificado de inocuidad. En adelante también estamos trabajando en un proyecto de restauración ecológica con alternativas productivas. ¿En qué sentido? En que el campesino, el agricultor, aparte de sembrar sus árboles, recibe un incentivo para poder tener una generación económica un poco más amplia. Y por supuesto, proyectos que estamos llevando a cabo desde la Administración Municipal con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio en aras de fomentar el trabajo colectivo y de no tener tampoco las experiencias de otros municipios graves para el sector agrícola en el territorio de la sabana. Alcaldes de municipios como Espina, Guaitarilla y Túquerres, entre otros, trabajan gestionando proyectos productivos en beneficio del sector papero. Vamos a buscar una cita con el señor gobernador también para hablar sobre ese tema, porque es importantísimo que lo podamos poner en la agenda del territorio departamental, teniendo en cuenta que Túquerres en el año 2019 fue el primer productor de papa a nivel del departamento. Y en este caso sería injusto también dejaros a un lado a nuestro sector papero que tanto beneficio le brinda a la ciudadanía. Hay una dificultad, los precios de la papa son irrisorios en cuanto a lo que ellos pueden tener para la producción y por supuesto solamente también de la voluntad nuestra, pero sin el apoyo de Gobernación y el Ministerio de Agricultura será imposible solventar las dificultades del sector papero en el departamento de Nariño. En cuanto al fomento de empleo, se visualiza la inversión en el mercado Santa María de Túquerres para crear opciones y oportunidades laborales. Hoy tenemos contemplada nuestra un proyecto que se enfoca en la reconstrucción de la Plaza de Mercado Santa María. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos solventar las dificultades laborales de mucha gente. Lastimosamente, hoy la informalidad está haciendo mella en el municipio de Túquerres. No tenemos una fuente de empleo, no tenemos industria, no tenemos una estructura sólida que nos permita a nosotros de una u otra manera solventar las dificultades de tanta población migrante y no migrante. Y por eso nuestra inquietud también es hacia lo que vayamos a hacer con la Plaza de Mercado Santa María y poder ubicar en puestos un poco más dignos de vender en la calle a los que están hoy trabajando en la informalidad.